La Corte Constitucional del Ecuador es el máximo organismo de justicia constitucional del país. Velamos y garantizamos el cumplimiento de nuestros derechos y garantías establecidas en la Constitución. Nuestra principal labor es mantener el orden democrático en el país, respetando sin discriminación alguna la justicia social, la independencia, la interculturalidad, la plurinacionalidad y la democracia. Han sido 365 días de derechos. Hemos generado un único espacio en el que prevalece la justicia y la igualdad. La admisión. Este proceso asegura que los jueces constitucionales puedan actuar como los máximos garantes de los derechos respecto del control constitucional en el marco de una vulneración inminente de los mismos. Nos apropiamos de medidas contingentes para cumplir con nuestro propósito de celeridad en el proceso y resolución de casos. Uno de nuestros principales pasos ha sido emitir reglas que reformen el Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional. Actualmente, cumplimos con la meta de generar insumos al día. Antes, la Corte se demoraba entre 6 y 10 meses en un auto de admisibilidad. Hoy, entre 1 y 2 meses. La gestión pasada, en 7 años, emitió 13.251. En un año, se han emitido alrededor de 6.400 autos. La tasa de admisión es del 8.2%, que es una tasa entre las más elevadas en relación a las altas cortes en materia constitucional. Las cifras demuestran que en un año de gestión, la Corte ha resuelto más del 92% de causas sometidas a su conocimiento. La sustanciación. El proceso de sustanciación significa resolver por el fondo y por los medios, desarrollando derechos. Desde septiembre de 2019 a enero de este año, se ha duplicado el número de causas decididas por este organismo. Selección. En este primer año, hemos contado con un trabajo minucioso en este proceso. Han sido 1.947 casos seleccionados, de manera técnica, en concordancia con los parámetros prescritos para esta fase. Revisión. Hemos apostado al proceso de revisión porque estamos conscientes de que a través de estas sentencias, la Corte propicia los cambios estructurales necesarios para lograr una sociedad más justa e igualitaria. Las administraciones pasadas, en aproximadamente 8 años de funciones, emitieron 9 sentencias de revisión, mientras que esta Corte, en 10 meses desde su posesión, en febrero de 2019, ha expedido 8 sentencias en esta materia. Se han abordado temas diversos, como la protección de derechos de libertad de expresión, garantías de igualdad y no discriminación, el acceso a la salud de las personas privadas de libertad, el reconocimiento de las personas migrantes y refugiadas como verdaderos sujetos de derechos, la violencia obstétrica, entre otros. La Corte Constitucional ha resuelto tanto sentencias como dictámenes. En el ámbito de la salud. Caso 904-12-JP. Negativa de atención en embarazo y violencia obstétrica. Esta acción fue presentada en contra del IES por una mujer que dio a luz a su hijo en condiciones que vulneraron sus derechos a una atención médica adecuada y especializada. La Corte identificó varias vulneraciones de derechos. Por ello, fortaleció las medidas de reparación ordenadas. En este sentido, menciona que el servicio de atención médica, sea público o privada, debe dar preferencia a los miembros del grupo prioritario y adecuar las condiciones que se necesitan para ofrecerlo. En la esfera de los derechos de libertad. Caso 116-12-JH. Esta Corte se pronunció sobre el derecho a la libertad respecto de la privación de libertad efectuada por un centro de desintoxicación. En esta se estableció que las personas que han sido privadas de su libertad por parte de particulares deben ser escuchadas en audiencia o su responsable. Su versión es determinante para constatar su autonomía y las condiciones de la privación de libertad. En tema de género, 525-14-EP. Esta decisión se origina en el marco de una acción extraordinaria de protección, planteada en contra de una sentencia de mérito
dictada por la Corte Nacional de Justicia, que negó la restitución internacional de una niña. En relación del principio del interés superior del niño, la Corte puntualizó que este obliga a que los operadores de justicia consideren de manera primordial las posibles repercusiones de sus decisiones en la niña o niño interesado. Por los derechos de libertad de expresión. Caso 282-13-JP. El Estado como titular de derechos y los estándares mínimos para precautelar el derecho a la libertad de expresión. Esta Corte menciona que la acción de protección presentada por el entonces Subsecretario Nacional de la Administración Pública en contra de la editorial Minotauro S.A. y Diario La Hora. Los accionantes plantearon esta acción por considerar que Diario La Hora vulneró sus derechos al haber publicado una réplica y no una rectificación. La Corte evidenció que los jueces de instancia que conocieron la acción de protección se refirieron a la rectificación y a la información veraz y aceptaron la acción de protección interpuesta. Y como medidas de reparación, ordenaron la publicación de disculpas públicas y una rectificación individual. Cuando la Corte Constitucional se posesionó, generó altísimas expectativas. Hemos tomado medidas de transparencia, incluyendo mejoras en cuanto a la difusión de nuestras decisiones. Hemos procurado la creación de nuevos canales digitales para optimizar el acceso a la información institucional a través del nuevo sistema de automatización de la Corte Constitucional. Estamos comprometidos con una ejecución del presupuesto en la que lo prioritario sea impartir justicia constitucional. La Corte Constitucional, consciente de que a largo plazo la legitimidad de una Corte no deriva de la popularidad de sus miembros. La autoridad de una Corte depende de la solidez de los argumentos en los cuales se fundamentan sus decisiones. Uno de los desafíos más grandes que tiene la Corte es acercar la justicia constitucional a los ciudadanos. Las resoluciones de la Corte no solo deben ser debatidas en las Cortes de Justicia o ser parte del lenguaje de los abogados. Las sentencias y decisiones de la Corte deben discutirse en las aulas y, sobre todo, en las conversaciones que se dan en las mesas de los hogares del Ecuador. Quedan aún varios retos por resolver, pero siempre se lo hará al margen de la independencia, la calidad, la transparencia, celeridad y cero corrupción, a fin de cumplir con la justicia constitucional.